¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a estar hablando hoy de un día lluvioso en New York. Empecemos. Un día lluvioso en New York es la última película de Woody Allen y está protagonizada por Elle Fanning, Timothée Chalamet y gran elenco. En esta película seguimos la historia de la pareja compuesta por Gatsby y por Ashley, que son interpretados por Chalamet y por Fanning. Ambos asisten a una universidad muy refinada de gente de mucha plata. Ashley estudia periodismo y se le presenta la oportunidad de entrevistar a un director de cine muy prestigioso en Manhattan. Entonces ambos aprovechan y dicen, bueno, pasemos el fin de semana en Manhattan y aprovechamos a salir a dar vueltas. El novio muy entusiasmado, voy a reservar acá, vamos a ir a la ópera, vamos a ir al restaurante tal, vamos a ir a pasear a qué tal. Hizo todo el plan. Pero claramente cuando llegan a Manhattan y Ashley se va a entrevistar con este cineasta, ocurren una serie de enredos que los van separando cada vez más y bueno, empiezan a haber inseguridades, roces y cosas de celos de la pareja, situaciones típicas de película de Woody Allen. Porque por su lado también Timothée Chalamet, Gatsby, va a participar en la filmación de un viejo amigo suyo del colegio que está filmando una película y se reencuentra con Shannon, que es la hermanita de su exnovia, interpretada esta chica Shannon por Selena Gómez, y también hay como un approach medio raro ahí. Entonces una cosa va llevando a la otra y bueno, vamos viendo todo lo que le pasa a estos chicos, a esta parejita joven, durante un fin de semana en el cual no para de llover en New York. Quizás más que un día lluvioso en New York podría ser un fin de semana lluvioso en New York, porque bueno, la película ocurre a lo largo de 2 o 3 días. Bueno, esta película estuvo en el freezer durante como casi 2 años, porque cuando Woody Allen la filmó, justo explotó todo el despelote, el lío que hubo con Dylan Farrow, donde a él lo volvieron a escrachar, lo volvieron a acusar, se volvió a ser mediático el linchamiento contra Woody Allen, más ahora en la época donde está tan de moda y tan presente, ahora quizás no tanto, pero hace 1 año y medio atrás, cuando el Me Too, la campaña del Me Too estaba en pleno auge, bueno, fueron todos contra Woody Allen otra vez. Entonces, básicamente la mitad del elenco de esta película manifestaron haberse arrepentido de haber trabajado con Woody Allen. De hecho, Timothée Chalamet dijo que todas las ganancias que él iba a tener de esta película las iba a donar. Ni que fueran tantas ganancias tampoco. Esto no es una película de Michael Bay, no es una película de Marvel, ni tampoco es, viste, una mega superproducción, no es Star Wars. Los actores que trabajan con Woody Allen trabajan por el mínimo impuesto por el sindicato de actores. No les importa trabajar por el mínimo, por más que sean actores y actrices prestigiosos, porque saben que tener en el currículum trabajar en una película de Woody Allen te da un prestigio y una chapa que después no te va a faltar trabajo nunca. Principalmente Rebecca Hall es la que más bronca tiró y ella tiene una pequeña participación en la película. También actúa Jude Law, también hay varios del elenco que son actores y actrices conocidos que tienen una pequeña participación. La verdad que me parece que es una lástima, una verdadera lástima, cómo han boicoteado esta película, cómo estuvo en el freezer tanto tiempo, porque les digo, amigos, la verdad, a mí me resultó genial, buenísima. No sé si desde Medianoche en París que no salgo tan contento de ver una película de Woody Allen, del cine. En el medio hubieron algunas buenas, sí, Blue Jasmine me gustó, pero fue básicamente un tranvía llamado Deseo, reescrito por Woody Allen. Después las que empezó a hacer con Vittorio Storaro, como Café Society. Café Society fue simpática, pero no me encantó. Mismo Wonder Wheel. Wonder Wheel me resultó directamente aburrida. A pesar de que estaban hermosamente fotografiadas, le faltaba algo a la película. En Un día lluvioso en New York tenemos ese algo, y ese algo es el clima de Woody Allen, el estilo de Woody Allen, los diálogos de Woody Allen, las situaciones típicas. Entonces tenemos una peli de la línea de Medianoche en París, fotografiada por Vittorio Storaro con una calidad que les digo es increíble. Hay unos planos en esta película que son excelentes. Por supuesto que el guión tiene toda la acidez que nos tiene acostumbrados Woody Allen, pero quizás un poquito más picante. Esta película nos demuestra que el cineasta de 84 años está filosísimo en cuanto a su crítica social, que nos tuvo acostumbrados siempre, y nos plantea bastante el tema de la doble moral de la gente de alta sociedad, de la alcurnia, y también la doble moral de las celebridades y de la gente del mundo del entretenimiento. Tiene unos diálogos brillantes, me reí fuerte en el cine viendo la película y tengo muchas ganas de volver a verla. Como les dije, muy contento de verla. Este es el Woody Allen
de la gente, el Woody Allen que nos gusta. Lamentablemente la película, como les digo, se retrasó un montón de tiempo su estreno. Acá en Argentina se estrena el 7 de noviembre y la verdad que yo lo que puedo hacer es recomendárselas. Si les gusta Woody Allen, la verdad que la van a disfrutar un montón. Yo les repito una vez más, cuando salí de ver Medianoche en París, me acuerdo que el comentario de la gran mayoría de la gente que va a ver películas de Woody Allen al cine son gente de la tercera edad, ¿ok? Son quizás fans de la época de él, de los años 60, de los 70, que lo siguen yendo a ver al cine. Yo lo descubrí en mi adolescencia y me enamoré para siempre de su cine. Es un enorme referente para mí, para mi gusto personal, para el estilo en el cual yo aprecio la comedia romántica en particular. Así que para mí está, les digo, inoxidable Woody Allen. Está en su mejor momento. Medianoche en París se estrenó en 2011 y me acuerdo la reacción del público cuando salía era: este es el Woody Allen que nos gusta. Este es el Woody Allen puro y duro en su salsa. Bueno, esa es la misma reacción que tuvimos al salir de ver Un día lluvioso en New York. Es Woody Allen puro, que aparte vuelve a Manhattan, vuelve a la ciudad de New York. Sí, la última vez fue en Wonder Wheel, que estuvo filmada en Coney Island. Técnicamente es New York, pero bueno, está toda filmada en Coney Island. Está simpática, está muy bonita fotografía de esa película, pero la verdad que a mí no me movió un pelo, no me gustó, no me atrapó. No, prácticamente no me la acuerdo esa película. Pero las calles de New York, las calles ahí de Manhattan, del barrio, mostrarte las clases más altas, las clases no tan altas, las fiestas aristocráticas, me hizo acordar a Celebrity, a Manhattan. Y es genial tenerlo de regreso, porque durante unos cuantos años estuvo filmando prácticamente todo en Europa. Entonces que vuelva a la ciudad de New York es el regreso a casa. Podríamos decirle Woody Allen Homecoming a esta película. Además de que salís del cine con un encanto, con ese amor por la ciudad. Yo soy de Buenos Aires y soy muy porteño. Soy muy porteño. Hace poco vino una amiga del interior y cuando salíamos yo no podía aguantarme ir contándole la historia de esta calle y acá estaba tal cosa y esto en realidad era el punto de reunión de tal. Y no puedo, me gusta mucho. O sea, hay un montón de cosas que me quejo de Buenos Aires, hay un montón de cosas que despotrico, que me enojo, pero también me pesa más el cariño que le tengo a la ciudad. Entonces me encanta darle todo ese tratamiento, ¿no? Entonces me identifico muchísimo con el amor que se le nota que Woody Allen tiene por la ciudad de Manhattan. Cuando salimos del cine a ver la película, estábamos ahí en una sala de cine en el patio Bullrich y me vine todo caminando hasta mi casa. Yo estoy a unas cuantas cuadras de ahí. Y cuando venía bajando por Callao, una de mis avenidas más caminadas, donde más probablemente es que me cruces en cualquier momento, había un montón de gente amontonada a la altura de Recoleta, con cámaras, con cámaras de televisión, todo, y resulta que estaba Amelita Baltar. Le estaban inaugurando su baldosa. Es una cantante de tango muy importante, muy conocida de acá de Argentina. Y justo cuando nos detenemos, estaba con un colega caminando ahí, nos detenemos para chusmear, ¿no? Para ver todo cómo le estaban homenajeando. Ella estaba dando sus agradecimientos y se puso a cantar las primeras estrofas de Balada para un Loco. Y la verdad que fue muy flashero, porque ni que lo hubiera calculado, ¿no? Porque yo venía con todo el sentimiento removido de venir a de salir de ver una película de Woody Allen con esa cosa tan urbana, tan del tipo que camina la ciudad, que anda a pata por esas calles, por esa avenida. Y les digo que no puedo evitar hacer el paralelismo con Buenos Aires. Y justo tener un momento de porteñidad tan heavy como escuchar a nada menos que Amelita Baltar cantar las primeras estrofas de Balada por un Loco, un tango emblemático de Piazzolla, que también es como esa cosa porteña, ¿viste? Bien, bien de Buenos Aires. Fue como un momento que tipo te pegó el subidón, ¿no? Esa cosa que te duplica el efecto de un estupefaciente. Sí, así nomás se los digo. Fue como una doble intoxicación y volví a casa el resto del camino prácticamente en una nube voladora, porque fue una sensación muy agradable. Una de las cosas que me encantan de Woody Allen es cómo te convierte la ciudad en un personaje más.
Y para los que vivimos en una ciudad tan grande, tan ruidosa, caótica, con personas con súper trastornos de ansiedad y que estamos todos muy locos todo el tiempo, está bueno poder identificarse y sentir empatía con lo que él proyecta en la pantalla. Como les dije, Un día lluvioso en New York se estrena el 7 de noviembre en Argentina, no sé en el resto de Latinoamérica, pero no puedo dejar de recomendárselas. Si les gusta Woody Allen, por favor, no se la pierdan. Este es el mejor Woody Allen desde Medianoche en París. Encantador, romántico, gracioso, ácido, picante, afilado. No puedo hacer más que recomendárselas. Mi puntaje para Un día lluvioso en New York es un 10 sobre 10. Y mi pregunta es para ustedes ahora, que bueno, la película todavía no se estrena, pero ¿qué expectativas tienen para la película de Woody Allen? ¿Y cuál es su película favorita de Woody Allen? ¿Lo prefieren filmando en Europa? ¿Lo prefieren filmando en América? ¿En qué ciudad te gustaría ver ambientado una película de Woody Allen? Porque eso se ha convertido también como en una pregunta, ¿no? A mí, por supuesto, me encantaría traerlo acá. ¡Ah, pero es un sueño! Lo que quieran, por favor, déjenlo todo ahí abajo en caja de comentarios. Y no se olviden de sumarse a Planeta Cinéfilo en Facebook. Vayan a Facebook y métanse al grupo Planeta Cinéfilo. Ahí compartimos reviews, memes, trailers, opiniones. Debatimos todo, nos agarramos. Hay unas agarradas bien picantes. Pero sobre todo, compartimos memes. Si sos nuevo o nueva en el canal, no te olvides de suscribirte y activar el botón de la campanita. Y no te olvides de seguirme en todas las redes sociales que están todas ahí. Los links directos en la descripción del video. Mi nombre es Pablo, amigos, nos vemos muy pronto y como les digo siempre, que la fuerza los acompañe. Chao.